Chiamata sarà il concerto lunedì 1 giugno alle 20 al Cirque Royal di Bruxelles. David Bisbal, il ritorno di Bisbal. E sa vincerlo? Con il sostegno di Radio Italia. Radio Italia. Vous venez d'entendre la promo David Bisbal en concert le 1er juin au Cirque Royal de Bruxelles. Je vous rappelle, info et réservation 02 218 20 15. Et comme vous le savez, ce programme est très écouté en international. On vous le dit chaque jour via le streaming sur le site internet www.radiohitalia.com. Et nous prenons la direction de l'Espagne. Direction Espagne avec une auditrice. De Alicante, bueno. Oh my God, Alicante. Eccola. ¿Estás hablando? ¿Pero habla directamente desde Alicante o no? Sí, sí, desde aquí mismo. Hija mía, te mando un besito muy fuerte. Vale, te mando un beso aquí. Yo también desde España y mucha suerte en Europa. Gracias. Y nada, que ahí estamos apoyándote también en Bélgica. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí en Bruselas y bueno, hay unas cuantas personas también que han venido de España, pero también de aquí, de Bruselas, de Italia incluso. Muy imagínate, pues, te mando un beso muy fuerte. Vale, otro para ti, muchos saludos desde aquí, desde España. Guapa, cuídate. Chao. Un beso. Hasta luego. Ok, chao. Fantástico. Chao. Saluda a Alicante. Chao, chao. Fantástico. Fantástico. Radio Italia. De mi tierra. Radio Italia International. International. Ok, sí, señor. No, es un great radio station. Bello, que mi fa piacere que. Cioè, io non so come parlare. Que lo chiamano de España. De, que si te agrada que te llamen de España. O sea, desde España, aquí a Bélgica, que estás tú ahora mismo aquí. Sí, sí, por supuesto que sí, me encanta. Ten en cuenta que es mi gente, ¿no? Es la tierra donde yo nací y que te sigan por cualquier lugar es una alegría, ¿no? Oui, mais bien sûr, ça m'enchante. En plus, ça m'honore vraiment beaucoup parce que, bon, imaginez que c'est la terre où j'ai vécu, où je suis née, donc qu'on suive de partout, c'est génial. Information très importante également, c'est quel est votre titre fétiche favori sur votre dernier album et puis quand arrivera le prochain, surtout pour les fans. ¿Cuál es el título que prefieres en tu último álbum y cuándo llegará tu próximo álbum, sobre todo para los fans? Está hablando de la canción, ¿no? Sí, de la canción. Bueno, en el último disco, Silencio me ha dado mucha alegría. Okay. Pero también hay grandes canciones como Soldado de Papel. Pero bueno, Silencio es la que destacaría más porque me ha ayudado mucho en Europa. Y el próximo disco todavía no tengo título porque no está cerrado el repertorio todavía. Donc, sur mon dernier album, la chanson que je préfère, c'est...